Saludos, buenos días, bienvenidos a la segunda cita con el Fórmula Rally. Estamos en Oviedo, circuito abierto, descubierto, al contrario que en Barcelona, que en la primera cita con el Fórmula Rally, y cómo no, con los mismos protagonistas, con Carlos Sainz, con Marc Wallen, con Climent, con Azcona, con un montón de buenos pilotos que se han dado cita aquí para participar en este Fórmula Rally de Oviedo. Y cómo no, como siempre, en estas citas nos acompaña ni más ni menos que Juanjo Lacalle. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué tal es este Fórmula de Rally de Oviedo? ¿Es parecido al de Barcelona o no? Bueno, es algo diferente porque este, como acabas de decir, se hace al aire libre y además tiene gran parte de zona de tierra, cosa que el de Barcelona tenía muy, un trocito muy pequeño. Esa quizá es la gran novedad, ¿no, Juanjo? Todo el trocito de tierra que ahí veíamos que se le ha añadido a este circuito. Sí, es muy parecido al que hemos hecho ya en otras ocasiones. Uh-huh. Este es el quinto Fórmula Rally Ciudad de Oviedo. Nosotros con Carlos hemos ido ya 4 veces y las 4 pues nos ha ido bastante bien. Pues ahí vemos a Sainz, a Aviación, a Allen, a Snove, a Casanini, a Capdevila, a Climent, Alonso, García, Méndez, Vigas, Viescas. Vaya pabellón de pilotos, de lo mejorcito de todos los tiempos, ¿eh? Pues sí, sobre todo teniendo en cuenta que Miki Aviación es bicampeón del mundo, Marcu es campeón del mundo un año, uh-huh, de la Copa del Mundo, y Carlos Sainz 2 años campeón del mundo, pues 5 años de campeonato del mundo ahí metidos, creo que no está mal. Y en cuanto a los españoles, fíjate, Azcona, Martínez Conde, Daniel Alonso, Raúl Solé, Ventura, también lo más florido de... Sí, en nuestra casa. Los pilotos oficiales de Renault y de Peugeot actualmente en el Campeonato de España de Rally. También está el piloto de Ford y ahí pues todo lo que son los aledaños de este Fórmula Rally con todos los vehículos. Ahí vemos el de Daniel Alonso que van a tomar parte en esta prueba. Un poco las reglas serán las mismas, me imagino, que las de Barcelona, por eso, ¿no? Sí, es prácticamente igual que en Barcelona, solo que cada día se va formalizando y poniéndose más serio este tipo de carrera y van matizando cada día más, para que no haya ningún problema entre los participantes. Porque quizás es la manera de acercarle más a la gente, ¿no?, el mundo de los rallies. Si no estás en un tramo, la manera de verlo, de seguirlo mejor, es un tipo de prueba de esta característica, ¿no? Sí, porque aquí llegaron a entrar más de 11.000 espectadores, entre 11 y 13.000 espectadores, y pueden ver prácticamente todo el recorrido. Y además están viendo a 2 coches a la vez, porque es de persecución, salen de distintas metas y tienen que hacer el mismo recorrido, pero se ve constantemente a 2 participantes en pista. Pues ahí vemos a Méndez con Máximo Aviación, a Capdevila con Alonso, a Viescas con Zanini, a Vigas con Allen, a Snove con García y a Lluís Climent con Carlos Sainz. Estas van a ser las primeras eliminatorias, los primeros enfrentamientos de este Fórmula Rally. Sí, se hace un cuadro, perdón, como si fuera un campeonato de tenis, y se van eliminando para llegar a la final. Ahí vemos a Roberto Méndez con un Ford Escort 4x4, tracción total. Que lo tiene difícil, que lo tiene contra Aviación, ¿no? Sí, Miki Aviación llevaba un Ford World Rally Car exactamente igual que el que llevaba Carlos Sainz, igual que el que se utiliza en el Campeonato del Mundo. La única diferencia de este coche es que la brida, en vez de ser de 34 milímetros, es de 36, para poder tener más potencia, y es lo único que se diferencia del coche con el que Carlos acaba de ganar el rally de Acrópolis. O sea que la idea, quizá, además es quizá la idea del futuro, ¿no? Lo que pretendían hacer, abrir un poco más la brida en el Mundial para próximas ediciones, a ver si puede ser para el año que viene, para que no haya tanta diferencia con los F2. Y un poco la idea pues sería el coche que ahora mismo está participando en este Fórmula Rally de Oviedo. Sí, sería muy interesante que la Federación Internacional accediera a esto, porque como podrás comprobar en breve, la potencia del coche se nota muchísimo. Bueno, pues ahí vemos las evoluciones de Roberto Méndez. En el primer paso, de momento, el mejor tiempo para Máximo Aviación, que ahí le tenemos. Este es el coche de Máximo Aviación. Por cierto, está más calvo, ¿eh? Sí, tiene muy poquito pelo, encima se lo afeita el poco que le queda, entonces está igual que Iván de la Peña. Aquí se ve que no se está forzando demasiado. Luego ya veremos cómo tendrá que apretar más para ir superando eliminatoria. Este es el circuito mixto al que hacíamos referencia. Primero una zona de asfalto, luego toda esa zona de tierra, que todavía le hace más espectacular. Vamos a ver el segundo paso por meta, a ver quién marca el mejor tiempo, si Roberto Méndez o Máximo Aviación.
Recordemos que son de nuevo Máximo Viación, son eliminatorias y por tanto el que pasaría siguiente ronda sería Máximo Viación y quedaría fuera Roberto Méndez. Sí, bueno, era un pronóstico ya adelantado porque la diferencia es enorme. Está la zona de asfalto, que había una pequeña recta y al final una derecha que es la que va a tomar ahora para entrar en la tierra. Era una curva muy cerrada, que los coches se quedan bastante muertos para poder luego entrar en otra enlazada que había de izquierda. Pues vamos ya por el último paso por meta. Máximo Viación va a ser el hombre que se clasifique para la siguiente manga. Las diferencias importantísimas a favor de Máximo Viación, del piloto italiano, y bueno, y Roberto Méndez, que de momento le dice adiós al Fórmula Rally de Oviedo. Sí, bueno, la diferencia es tremenda, pero por otra parte normal. Pues ahí está, termina la prueba Máximo Viación, que como decía Juanjo Lacalle, no se ha esforzado mucho en esta primera manga. Y vamos a por José Alonso, con el Volkswagen Golf Syncro, que va a tener como rival a Capdevila. Sí, Fernando Capdevila tiene un coche que es un poco centro, aunque pone por fiesta, lo único que tiene fiesta más que otra cosa, pero... Sí, porque la verdad es que de aspecto no se parece para nada a un Ford Fiesta. Sí, es la base un poco de un metro. Sí. Y luego lleva un motor, no sé si es un motor Jaguar atmosférico. Qué bueno que se ve que el coche no va mal. No. Ahora porque lleva un alerón enorme, ¿eh? Lleva un alerón enorme y lleva una dirección que siempre le digo que por qué no la pone más directa. Porque como se podrá ver, lleva una pelea con el volante tremenda. Y siempre le digo lo mismo, pero no me hace caso. Ahí está Capdevila. Sí, está la curva cerrada que comentaba yo antes, que es la salida del asfalto a la tierra. Los coches quedan muy matados, muy muertos. Vamos a ver quién marca el mejor tiempo. Pues mira, Capdevila. Sí, José Alonso es un habitual de los rallies de tierra, del Campeonato de España. Alonso de momento va 2 segundos por detrás. Tiene mucho que recuperar ahí en esta segunda manga para intentar pasar a la siguiente ronda. Aquí los pilotos, cada cual trae en principio su coche, ¿no? Menos sí, aquí, arriba. Aquí cada uno trae su coche y cada uno conoce perfectamente su montura. Eso es una gran ventaja, ¿no? Como puede suceder en la carrera de campeones, que te subes en el coche que acaba de utilizar el piloto anterior y en ocasiones hay veces que te lo deja incluso con el reparto de frenada mal situado para que en la primera para frenada fastidiar un poco. Te des un susto. Aquí tú sales con tu coche como si fuera un rally normal y corriente y eso es una ventaja, yo creo, muy importante para los pilotos. Hemos visto como José Alonso tenía un par de toques, esto encima le ha hecho perder más tiempo, ya son 4 segundos la diferencia después de la segunda pasada y Capdevila, como decía Juanjo Lacalle y su engendro, van a estar en la siguiente eliminatoria. Ahí vemos a Capdevila, a José Alonso, camino de la tercera y definitiva, pasada por meta. Y sí, Capdevila va a ser el que se clasifique, dime. No, te iba a decir que estaba la meta ya ahí. Porque estaba nada más salir de la curva esa. Pues ahí está Capdevila y son 5. La diferencia menor entre José Alonso y Capdevila que no la de antes entre Máximo Viación y Méndez, pero el que va a pasar es Capdevila. Se llama la atención que traes un Audi 4, que es un coche ya prácticamente de leyenda. Es un coche de... lo estamos utilizando en velocidad en tierra. Con lo cual, en la zona de tierra, pues bueno, nos defendemos, pero en asfalto ya no vamos muy bien. Es un coche prácticamente mítico. ¿Qué se siente a los bordes, al mando de este coche? Sí, a veces pues eso, ves a la gente que está aquí ahora mismo, como los que están, Viasón, Carlos Sainz, Allen, gente que anduvo en ellos, y bueno, pues es la leche. Es un coche que está muy desfasado ahora mismo, pero bueno, se presta a llevarlo porque es un coche, como dices, mítico. Muy bien, pues mucha suerte y adelante con él. Bueno, pues ya veíamos Juanjo Viescas con ese Audi 4, que sí que fue mítico, sí que es verdad. Sí, no, Viescas es un piloto asturiano que se ha incorporado a esta carrera a última hora. Y bueno, se ve que está muy contento de poder participar y va a pelear contra Antonio Zanini,
que ha desempolvado un Porsche que tiene en su casa dentro de toda la escudería, que me contaba que tenía más de 12 coches de carrera, en esta ocasión ha traído este Porsche, que le tiene que afinar un poquito más para que sea competitivo. Pues ahí vamos a Viesca a ver qué tal le va con el Audi y a ver qué tal hace disfrutar al público en este Fórmula Rally de Oviedo. Ahí ya está en la zona de asfalto. Ya decía Viesca que quizá iba más rápido a la zona de tierra, el coche estaba más preparado para tierra que no para asfalto. Bueno, sí, pues lo adivinaba. Pues qué barbaridad, vaya tortazo le ha dado el coche, Pues a Viesca se le ha acabado la eliminatoria ya. Se le ha acabado la eliminatoria y ahora ya pues a Antonio lo que hará será ir tranquilito aprendiéndose el circuito, porque solamente se han podido dar 3 vueltas cada piloto en los entrenamientos libres, que por cierto el que mejor tiempo ha hecho en los entrenamientos ha sido Marco Allen con su Opel. Y esto le vendrá bien a Antonio ahora para darse unas vueltas y aprenderse mejor el circuito. Y me decías antes de empezar la retransmisión, Juanjo, que Antonio pensaba hacer algunos cambios para el coche porque no estaba del todo convencido de cómo estaba, sí, ¿no?, para este circuito. Sí, va a hacer algunos cambios, sobre todo para... Es la segunda participación que hace en la Fórmula Rally. Antonio la hizo en Barcelona con otro coche, con un Citroën, creo que fue. Y ahora ha traído este coche aquí y quiere continuar con él haciendo la Fórmula Rally, que están previstas, está prevista hacer otra seguramente en Madrid a final de año. Pero ya va a tener que trabajar bastante con este coche para poder estar a la altura de los World Rally Car o de los Opel. Pues ahí vemos las evoluciones de Antonio Zanini, que no va a tener ningún problema para clasificarse en sus mangas después de este toque que ha tenido Viesca. Y será Zanini, por tanto, el que pase. Vamos a ver el tiempo después de la primera, que me imagino que será enorme, porque entre el toque y lo que ahora ha perdido, lo que pasa es que aquí me imagino que Antonio ya se ha dado cuenta y ha levantado un poco el pie. Sí, claro, porque date cuenta que ellos cuando pasan por la línea de meta, de reojo, miran a la otra línea de meta para ver cómo va su contrincante, ¿no? Claro. Y en ese momento ve, pues, si no aparece su contrincante, evidentemente que va ganando muy de lejos. Pues ahí vemos más de 12 segundos de diferencia y este es el toque que hemos vivido con el Audi. Uf, vaya tortazo, que le da. Si es una... Se le va de atrás. Una curva prácticamente de 90 grados en asfalto. Y bueno, ese coche es un coche de autocross, por lo tanto no está muy bien preparado para... Pues ya tenemos ahí a Marco Allen, que para ti había sido un ídolo, Es de Marco Allen, fue mi primer ídolo. Yo recuerdo que lo vi en el 75 en el Rally de Portugal y me impresionó tanto que fue mi ídolo hasta que dejó de serlo para ocupar su plaza Carlos Sainz. Has estado muy bien ahí, Pues bueno. Marco Allen, uno de los grandísimos pilotos que ha tenido el mundo de los rallies, pues enfrentándose ni más ni menos que a Vigas, con ese... A Josep Vigas con ese Peugeot Rally. Sí, es un 4x4 también. Lo que pasa es que tiene que impresionar enfrentarse a Marco Allen, aunque tiene sea en un Fórmula Rally. Mucho, porque es uno de los mejores pilotos de la historia del mundo del rally mundial. ¿Y ahora qué hace Marco Allen? Porque creo que está totalmente retirado, ¿no? Porque no lo hemos visto en ningún sitio, en ninguna prueba. Aparte de esto del Fórmula Rally, me ha contado que esta mañana que ha estado probando unos coches en África. Hace cosas esporádicas. Bueno, y ha hecho el trofeo Andros. Este es el coche que con el que lo ha hecho. Este es un coche muy bueno para este tipo de prueba, porque tiene muchos caballos y además pesa muy poco, es muy manejable. En el trofeo Andros las ruedas traseras son direccionales también, pero en esta ocasión aquí no se está utilizando que las ruedas sean direccionales las traseras, porque no es interesante, pero sobre el hielo sí que lo es. Pues vamos ahí a Marco Allen, vamos a ver quién hace mejor tiempo en la primera pasada. Marco Allen de momento, el tiempo bueno de Allen, yo creo de lo mejorcito de momento de lo que estamos viviendo. Sí, en los entrenamientos libres ya lo ha hecho el mejor tiempo. Y le está metiendo la del pulpo, como se dice en el argot.
a Josep Vigas ahora mismo. Además este coche es que parece ideal, ¿eh? Recordemos que el trofeo Andros al que aludía Juanjo Lacalle es sobre hielo. Sí, se hacen en estaciones de esquí durante la temporada invernal y son muy espectaculares, ¿eh? Porque salen como en un circuito todos a la vez. Es un poco parecido a esto, pero con hielo y todos a la vez. Y todos a la vez. Pues ahí está Mark Wallen, clasificándose, sí, también. 2:05.91 es un buenísimo tiempo. Por cierto, que va a ser el rival de Zanini, ¿no? Si no me equivoco, en el próximo... En el próximo, evidentemente, va a ser el rival de Zanini, o sea que Zanini lo tiene un poco... Lo tiene un poco crudo con el Porsche, pero bueno. Zanini es capaz de lo mejor. Pues vamos a ver ahora a García y a Snovek, otro de los pilotos también a destacar. Sí, Snovek es además el que hace los coches, los Opel. Uh-huh. Aparte de ser piloto, es él también el director de su propio equipo, el que corre también Marco. O sea que encima si se cruzan los dos, pues va a ser divertido. Es su segunda participación también, la de Snovek. Sí, vinieron a los dos a Barcelona. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que les gustó mucho y han vuelto. Compresor. Y turbo y compresor volumétrico, las dos cosas unidas, con lo cual conseguimos con el compresor volumétrico unos bajos realmente buenos y muy necesarios para los rallies sobre tierra, y entramos muy 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 rápidos donde hay rectas importantes. Lo que nos pasaba, nosotros hemos ido siempre primero con el compresor, pero lo que nos pasaba es que el coche quedaba limitado de vueltas. Entonces esto ahora que todo lo estamos experimentando, lo estamos supliendo con un turbo. Entonces, digamos que el compresor sería inicialmente para tener unos bajos hasta unas 3.000 revoluciones por minuto, y a partir de 3.000 revoluciones por minuto es cuando empieza a actuar el turbo seriamente hasta las 8.000 que llega el motor este. Fíjate los inventos. Eso que ya ha resuelto ahí un papel. Sí, sí, de Vigas. Sí. Lancia ya lo tuvo ese sistema en su día, pero que ahora ya no se utiliza. Bueno, este es un Toyota, es Carlos Sainz, que lo lleva Juanjo García, es un madrileño que hace estas pruebas cortas. Llevamos a Snovek y bueno. Fíjate cómo sale el Opel. Tiene fuerza, ¿eh? Sale muy rápido, no pierde tracción para en nada. Momento. Y seguimos viendo las evoluciones del Opel. Oye, ¿qué potencia, qué motor lleva el Carlos Sainz de Juanjo? ¡Uy, va! Otro toque. Juanjo estrena motor, pero esta mañana ha tenido problemas. Porque cuando el turbo va soplando a lo que normalmente debe soplar, pues tiene fallos, y entonces ha optado por bajar la presión de turbo y para que el coche falle menos. Con lo cual se ve bastante bastante limitado. Es un coche como el que tú tienes, ¿verdad? Tú tienes el mismo modelo, el Carlos Sainz. Este creo que no es Carlos Sainz, este es anterior al Carlos Sainz. Ah, sí, Sainz. Es anterior, sí, sí, es verdad. Sí, además el que tengo yo es para andar por la calle, no... no para ir haciendo el animal no en un no circuito. De carrera. Este es anterior al Carlos Sainz. Sí. Creo que Carlos corrió un milagro con este... Con este coche. Sí. Bueno, pues vamos a ver quién hace los mejores tiempos. La cosa está muy reñida porque el toque que ha tenido ahí Snovek le ha hecho perder, sin duda alguna, algunos segundos. Y vamos a ir controlando los pasos por meta. Ahí vemos. Es una pena que no le esté yendo bien el motor porque podría... De momento Snovek ha marcado mejor tiempo ahí. Sí, son 3 segundos de diferencia. A ver si es capaz de remontar, Juanjo García. Además le montaban el motor ayer, para hoy, o sea que... Y es estreno de verdad. Estreno. ¿Y el resto del año estos pilotos de dónde están, Juanjo? ¿Qué hacen? Bueno, ellos? Este hace pruebas en la zona centro, slalom, rally pequeño, entre otras cosas porque tampoco tiene más tiempo y... Pues ojo, porque estamos viendo qué pasa Juanjo, pero no está Dani. Es Snovek, algún problema debe haber tenido el piloto del Opel, porque aún no lo vemos aparecer en este plano general. Algún problema ha tenido, a buen seguro.
Y eso pueden ser buenas noticias para Juanjo García. Sí, que está claro que se ha clasificado. Que se ha clasificado y que me temo que sea otro toque. Vamos a ver si lo vemos ahí, en esa imagen. No, se le ha roto un palier. Sí, se le ha roto un palier. Y ahí ya la rueda va a su bola. En el toque anterior... Se ve que en el toque anterior ha dañado algo de la tracción. Y ahí se quedó. Esto no quiere decir que la rueda atrás sea direccional. No, no, ni mucho menos. La tiene completamente suelta. Pues ahí vemos a Juanjo García, que después de esos problemas de Dani Snobek va a pasar a la siguiente eliminatoria. Y atención, porque en la próxima tenemos a Carlos Sainz contra Lluís Climent, dos hombres que están en el Mundial de Rally ahora mismo, aunque en situaciones muy distintas. La verdad es que parece direccional. Sí, sí, totalmente, pero no. Para nada. Pues vamos a ver en ese enfrentamiento entre Climent y Carlos Sainz quién consigue sacar ahí, quién hace mejor tiempo. Ahí vemos a Carlos ya firmando autógrafos, lo que es habitual en él por todos los países por donde va. Eso es lo que siempre nos sorprende. Yo creo que tenemos una gran competencia aquí con los Opel Astra y Tigra de Marco Allendel y de Dani Snobek del trofeo Andros. Son unos coches prácticamente iguales de potencia que los nuestros y mucho más ligeros. Yo creo que nos va a costar ganarles. Qué distinta la cara, ¿eh? Que se le vea la salida de un tramo del Mundial aquí, antes de iniciar esta prueba. Y sí, cuando decía más ligero quiere decir 300 kilos menos, lo cual es mucho. Sí, una barbaridad. Este es el mismo coche con el que corrió en Barcelona. Pero que es un coche que no ha salido de la factoría de los de Malcolm Wilson, por decirlo así, sino de Borea. Exacto, exacto. Suena ese toro enamorado de la luna y llega el... Pues ahí está la entrada de Carlos Sainz, espectacular. Ante la alegría y el griterío de todos los espectadores, de todo el público que está dando cita en este Fórmula Rally de Oviedo. Y bueno, a ver qué tal, contra Climent, ¿cómo lo va a tener? Bueno, yo creo que contra Climent no lo va a tener muy difícil, espero. Pero luego vendrán, si sigue adelante lo tendrá muchísimo más complicado. Si le toca con Viación o con Marco. Ahí está Climent, también le habíamos preparado. Y ahí están dispuestos para las tres mangas los dos pilotos españoles. Dos representantes, como decíamos, normalmente en el Mundial de Rallys. Uno en grupo en el Climent y Carlos Sainz con su World Rally Car, luchando por el título. Y bueno, la salida, qué diferencia, ¿eh? Y este coche de Climent también es de la escudería de Antonio Giannini, que fue precisamente el que él utilizó en Barcelona. Y ahora se lo ha pedido a Climent. Es otro prototipo de estos raros. Engendro diseñado por Antonio Giannini, que seguro que es un buen aparato. Sonar suena, ¿eh? Suena y mucho. Sí, creo que lleva un motor Citroën. De momento estamos siguiendo las evoluciones de Lluís Climent. Vamos a ver el primer paso. De momento Carlos Sainz el más rápido. Son 4 segundos lo que le está sacando ahí. Mire, vemos las evoluciones de Sainz a Climent. Se está yendo rápido, ¿eh? Sí que da la impresión que empuja más este coche. Sí, te das cuenta que empuja más que el del Mundial. Segundo paso, vamos a ver los tiempos. Carlos Sainz, que parece que de nuevo ha marcado mejor tiempo. Ahí va 1.26. 1.26 en la segunda vuelta, todavía le queda una más. Una más. Y la diferencia ya una eternidad, fíjate, 8 segundos que está sacando. Sí. A Climent. En los entrenamientos libres, Carlos no ha hecho buenos tiempos, ha estado detrás de Viación y de Marco Allen, y seguro que lo que está haciendo ahora es intentando mejorar para lo que pueda suceder en el futuro. Pues ahí va Sainz,
completando ya la última parte del circuito y lo que es su primera entrada con sí. 2.07.396 para Carlos Sainz. Pero fíjate que Marco Allen ha hecho 2.05. Un segundo, ¿eh? Bueno, ahí nos han cambiado de nuevo el tiempo, me ponen 2.07 definitivamente. Sí, sí, o sea que ha hecho, Marco ha hecho casi 2 segundos más rápido que Carlos. Y a más 13 Luis Climent, y por tanto será Carlos Sainz el que se las verá con García, con Juanjo García. Me imagino que todo un ídolo para García el poder pelearse contra su ídolo, precisamente contra Carlos Sainz. Todo un reto, sí, bueno, perdón. Yo sí, si fuera yo que me eliminara a Carlos Sainz, me importaría menos que si me eliminaba otro, ¿no? Pues yo no sé la gracia que le haría a Carlos que le eliminara García, pero bueno. No, me refiero a que García, claro, le importará menos si le elimina a Carlos que si no le elimina a otro, exacto. Otro, ¿no? Eso sí que es verdad. Y bueno, de momento tenemos ya los primeros enfrentamientos completados. Y vamos a ver, porque se está preparando ya todo para la primera eliminatoria de los dos ruedas motrices. Y ese es el coche de Snovek. Vamos a ver si puede participar o no Snovek en la siguiente manga. Ahí está Carlos Sainz. Okay. ¿Es posible correr para la siguiente carrera? Sí, on va reparar la voiture pour faire la demi-finale avec Carlos. Okay. Ya lo reparé. Snovek que, sí, bueno, que va a reparar para repescar. Exacto, entonces según las normas del certamen se repesca al piloto que es eliminado con mejor número lleve en su puerta. El número de la puerta va por orden de prioritario también, es decir, el 1 es Carlos Sainz, el 2 creo que es Viación, el 3 Marco Allen y el 4 es Snovek, y como ha sido eliminado pues se le repesca para tenerlo en... estos son... cuartos de final. Pues veremos a Snovek en cuartos de final. Mientras tanto, atentos ya que empieza la lucha entre los dos ruedas motrices, entre Ventura y Martínez Conde la primera. Ahí vemos a Ventura con el BMW y Martínez Conde con el Megane, el coche que utiliza habitualmente en el campeonato de España. Sí, bueno, el BMW con tracción trasera aquí lo tiene difícil, perdón, bastante complicado. Y el Megane es el kit car que se está utilizando en el Campeonato de España y en algunas pruebas del Campeonato del Mundo. Seguimos viendo la evolución del BMW con tracción trasera de Jordi Ventura. Y de momento Miguel Martínez Conde que marca el mejor tiempo en el primer paso. 4 segundos le está sacando bien ahora Miguel Martínez Conde con el Renault. Coche que de sonido y de aspecto es muy agresivo, muy espectacular, ¿eh? Sí, es muy bonito, es un diseño muy bonito el del Megane. Uno de los problemas de este tipo de competición es el cambio de ritmo y el cambio de conducción, porque pasas del asfalto a la tierra, donde en la tierra te tienes que adelantar mucho antes a la curva, entonces la concentración es... Debe ser muy importante para poder hacer un buen tiempo. Sí, porque sobre todo si se te cruza el cable, pues te pasa quizá lo que le han pasado tanto a Snovek como a Vieste, que han tenido el toque luego en asfalto, claro, saliendo de la tierra. Bueno, pues parece claro que el hombre que conduce este coche, el Megane, Martínez Conde, va a estar en la siguiente eliminatoria. De momento eran 8 los segundos que le diferencian de Venture, por tanto... Otro de los pilotos que vamos a tener en siguiente ronda. Y atención, porque ahora de no demos paso por control, por meta. Vamos a ver la diferencia final ya favorable a Martínez Conde. Es un buen tiempo el de 2.14.137. Vamos a ver Jordi Ventura. Sí. Sale su tiempo más 13, por tanto eliminado Ventura y la alegría de Martínez Conde. Lo que se puede ver es la diferencia de prestaciones que hay entre un 4 ruedas motrices y un 2 ruedas motrices. Es increíble la diferencia. Sobre todo en tierra, que era lo que siempre habíamos luchado, porque en el Mundial de Rally se ha visto que en asfalto
Te pueden poner todos los aprietos y más. Al menos Peugeot ha apretado muchísimo este año. Pero bueno, en tierra la verdad es que la diferencia es enorme. La diferencia es enorme. Ahí vemos todo el público que se ha dado cita en el Fórmula Rally Oviedo, la segunda prueba que se disputa de estas características este año. La primera fue en Barcelona, como anteriormente hacía referencia Juanjo a la calle, y ahí vemos preparados ya a Daniel Alonso y Esteban Ballín. Sí, Daniel Alonso es el piloto oficial de Ford, que además es de Avilés, y bueno, pues aquí tiene a todo su público con él, toda la afición asturiana, que es una de las mejores de España, y una tremenda afición al automovilismo en Asturias. Esteban Ballín, que va con este 580, que la verdad son unos coches divertidísimos cuando los ves correr en alguna prueba del mundial, en pruebas que tienen ellos. Sí, a mí me recuerda cuando empecé con Carlos en el Panda, porque no me he subido nunca en un 580, pero me imagino que debe ser la sensación bastante similar. Se ve muy pequeñito el coche, ¿no? Y desde dentro, cuando es una bajada que va muy rápido, la verdad es que te sientes bastante inseguro. Yo me sentía muy inseguro y pasaba más miedo en el Panda que seguramente cuando corrí luego con el R5 Turbo 2, que iba muchísimo más deprisa y seguramente pasé menos miedo que en el Panda aquel. Pues de momento vemos ahí a Daniel Alonso marcando mejor tiempo de momento que Esteban Ballín. Este es otro kit car con el que se hace el Campeonato de España. El Alonso está trabajando mucho en él para hacerlo más competitivo. Y es además el coche también, por ejemplo, que en Inglaterra están luchando el equipo Ford dentro de su campeonato. Sí. Con Evans. 30-0-6-4. Pues ahí vemos la pasada ahora por delante de esa cámara de Daniel Alonso, que está yendo más rápido en el segundo paso también. Para Alonso y Esteban Ballín, que va a quedar eliminado para la siguiente ronda dentro de los dos ruedas motrices. Son ya 13 los segundos de diferencia, es muchísimo tiempo para recuperar eso. Y recordemos que tan solo queda un paso más por meta. Es una lucha un poco desigual. Más bien sí, ¿eh? Esto es David contra Goliat. Digo que aquí Goliat lleva un trozo de motor. Pues atentos ya al último pase de meta de Daniel Alonso y de Esteban Ballín. Y por tanto, último paso para que finalice la actuación de estos dos hombres, de estos dos pilotos. Daniel Alonso seguirá en competición. Esteban Ballín queda fuera de carrera. Y la diferencia tiene que ser una eternidad. Todavía no ha llegado. Fíjate, está llegando ahora Juanjo. Claro. Más 18 segundos. Y Daniel Alonso a la siguiente. Esteban Ballín, pues bueno, pasándoselo bien un poco y haciendo disfrutar al público también. Bueno, yo creo que tiene su mérito también. Estar ahí con el 580 luchando. Estar ahí con el 580. Bueno, pues el siguiente enfrentamiento es Azcona y Solé, casi nada, ¿eh? Sí, Azcona es el piloto oficial de Peugeot, con el que hace el Campeonato de España, y que hizo un gran rally en el rally de España a Cataluña este año. Se peleó con los mejores y hizo un buen resultado. Sí, sí, la verdad es que estuvo dando todo un recital, que estuvo en el grupo de los 10 primeros, que luego con problemas bajó un poco hacia atrás, pero la verdad es que Azcona lo hizo fenomenal en Cataluña y que se las está viendo y deseando contra Chus Puras el Campeonato de España, donde de momento parece que el Citroën es un pelín más competitivo, o que ha tenido mejor fortuna también, lógicamente, que este Peugeot 306. Raúl Solé fue el vencedor en Cataluña de 4x2 con este coche, que también es de la escudería de Antonio Zanini. Y además fue la sorpresa, ¿no, el chaval este? Fue la gran sorpresa, porque ganó a Bugalski, que es el piloto francés oficial de Renault. Y lo hizo muy bien. Era diferente, era una pista más deslizante, más sinuosa que esta, sí. Pero este es un chico que parece ser que apunta buenas maneras y que Antonio Zanini le va a empezar a ayudar, ya le está ayudando.
para intentar sacar de la cantera un piloto joven para arriba. Pues a ver si es verdad, porque cuantos más pilotos jóvenes, cuanto más gente de futuro haya dentro del mundo del motor, mejor para todos, porque lo que nos apetece es ver a un montón de pilotos fuera de nuestro país corriendo y dando buenas sensaciones. De momento, atención a Raúl Solé, que está cerquísima de Jaime Azcona, ha marcado mejor tiempo en el pase de Raúl Solé y va a tener que emplearse a fondo Azcona, Sí, Azcona, hay que tener en cuenta que Raúl Solé tiene muy poca experiencia todavía. Uh-huh. Y en este tipo de competición el mínimo error te hace perder, pues ahora hemos visto que iba perdiendo medio segundo. Claro. Y Azcona es un piloto experimentado y lo lógico es que gane. Pues yo también me da un coche una sensación preciosa, Sí. Una sensación de coche de carrera es brutal. Y sobre asfalto, te acordarás del rally de Córcega, cómo corría. Es prácticamente intratable, parece increíble, pero... Bueno, y que suena coche de carrera de verdad. Pues atención, que ahora la diferencia es para Jaime Azcona, se la están jugando en la última pasada. Está siendo la más justa, la más competida. Atención a esta manga entre Azcona y Solé. Vamos a ver cuál de los dos se lleva finalmente el triunfo. Ahí vemos a Azcona ya negociando las últimas curvas dentro de la zona de asfalto. Está haciendo lo mismo en su parte de trazado Raúl Solé, y atentos a ver cuál de los dos pilotos finalmente cruza primero la línea de llegada. Pues ahí lo vemos, por muy poquito. Azcona por nada, Por medio segundo, por 695 milésimas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lucha entre los dos, entre Azcona y Solé! ¡Qué bien lo ha hecho este chaval Raúl Solé, que ha salido prácticamente de la nada, ¿no? Porque sí, la historia cuenta Zanini es muy divertida. Sí, la historia es una persona que le empezó a recomendar a Antonio que le dejara un coche para que corriera, y consiguió convencerle para el Fórmula Rally de Barcelona, y la verdad fue un acierto porque allí ganó. Y bueno, aquí hemos visto que esa mínima diferencia que ha tenido con Azcona le avala bastante bien para, uh-huh, para un futuro. Pues vamos ya a escuchar a Capdevila ahora mismo. Fernando, ¿qué tal va esta carrera? Bueno, la verdad es que estamos pasándolo bien, divirtiéndonos todos, el público sobre todo, que se lo merece, y nosotros haciendo lo que podemos con este aparato, con este invento canario, que va muy bien para este tipo de carreras. Lo que pasa es que el sorteo me ha deparado a Mickey Viación ahora, con lo cual lo tenemos mal. La verdad es que es un aparato, y enfrentarse a Mickey Viación tampoco es fácil. Bueno, has visto que él reconoce que es un aparato canario, sí. Yo le llamo, en general le llamo aparato canario. Está en Canarias, están los plátanos y están los engendros de Fernando Capdevila. Pues ahí veníamos a Capdevila contando lo que le viene ahora encima, y es ni más ni menos que Viación. Vamos a ver qué tal se sale de esta historia. Tenemos que probar en Capdevila. Ahí pasa Viación, que va a tomar, también va a ocupar su puesto en la otra salida, la otra meta. Y bueno, en principio favorito Viación, ¿no? Sí, desde luego para mí sí. Pues vamos a ver qué tal le van las cosas a Viación y a Capdevila. Estamos ya en los cuartos de final. El semáforo se enciende para los dos al mismo tiempo, está sincronizado. La salida igual. Pues no empuja poco tampoco el aparato, el monster este de Capdevila, sí, está bien. Yo lo que creo que pierde un poco de tracción, y sobre todo lo que te decía antes, que se puede observar en la pelea que lleva con el volante, porque debe ser una dirección muy complicada, y entonces va loco, poco directa, y entonces yo pienso, y se lo he dicho, que mejorar la dirección sería una buena idea, sin duda alguna. Lo que pasa es que a lo mejor está acostumbrado a esa dirección y va cómodo así. También. No, la verdad es que la sensación desde fuera es que está manejando muchísimo, ¿no? Que tiene que hacer muchos movimientos. Va ganando. Viación de momento le está sacando 2 segundos a Capdevila en el primer paso. Vamos a ver qué pasa en el segundo paso. Tendría que recuperar esos 2 segundos Capdevila.
Aviación. Está en la zona de asfalto ahora mismo, aviación. Que ya está corriendo. Sí, que ahora sí que está corriendo ya. Ahora ya sí está corriendo, como se puede ver. Que sea la primera pasada, se la ha tomado un poco a ver qué. Pero en esta aviación ya se lo está tomando en serio. Ahí está Máximo Aviación pasando por meta una vez más, la segunda. De nuevo marcado el mejor tiempo ahora pasa Capdevila, 2 segundos, se mantienen las diferencias. Capdevila está aguantando a Aviación, lo que sucede es que no se trata de aguantar sino de ganar. Y por tanto Capdevila quedaría fuera para la siguiente vuelta, para el siguiente enfrentamiento. Vamos a ver qué tiempo hace para poderlo comparar con la primera pasada. Con la primera pasada y con el de Carlos. Ahí va camino de su paso último definitivo ya por meta. Lo que pasa es que tampoco quizás no es muy real porque Carlos no sé si ha corrido en la primera, de verdad. 2.07. 2.07, que es el tiempo de Carlos. Sí. Un poquito más lento que Carlos. Bueno, pues esas son esperanzas. Si Carlos es capaz de llegar a enfrentarse, no sé cuándo le tocaría contra. Lo que pasa es que Villación estaría en el cruce con Allen o con Zanini. Sí, pero fíjate que él ha mejorado 2 segundos de su primera eliminatoria esta. O sea que ha corrido de verdad ya Aviación. Y bueno, vamos a ver ahora porque Antonio Zanini tiene el otro coco, que es Marco Allen. Antonio Zanini lo tiene muy complicado poder pasar esta eliminatoria. Porque Marco Allen, recordemos, es un hombre rapidísimo en este tipo de circuitos y más por lo que hemos ido contando de este coche tan pequeño, tan potente y tan manejable en estos trazados. Y de momento, hasta el momento, tiene el récord de la pista. De la pista. Con lo cual, Antonio lo tiene difícil. Zanini a usted, veíamos en la puerta. Fíjate si tiene tiempo ese coche. Pues vamos a ver cómo salen los dos. Semáforo en rojo. La arrancada seguramente, López ya va a salir como un cañón. Ahí está, cómo sale López, fíjate. Cómo empuja el Opel, también el Porsche de Antonio Zanini. Ahí va Zanini. Digo, navegando un poco como puede. Porque efectivamente, si observamos lo que me dijo, sí que tiene que trabajar en el coche porque no se le ve. Bueno, tranquilo, parece que tiene un problema, ¿no? Pues no lo sé, pero no, creo que no. Pues no, da excesiva sensación de que vaya muy rápido. No da ninguna sensación de rápido. Antonio Zanini, ahí mientras tanto vemos a Marco Allen que va como un auténtico, pues eso, va como una exhalación. Pero Marco Allen. Debe tener algún problema Antonio porque sí. Darse un paseo así para el público no creo. No, para nada, seguro que Antonio Zanini está teniendo algún tipo de problema en su Porsche. Mientras tanto seguimos las evoluciones de Marco Allen, que lógicamente ha marcado el mejor tiempo en el primer paso y va camino a hacer lo mismo en el segundo paso. Cómo empuja al Opel, ¿eh? Impresionante. Y va ocupando toda la carretera, no le sobra nada. No. Pero fíjate que bien tracciona. Le vemos segundo paso, a ver qué tiempo realiza Allen. No, y cómo agarra. Muy bonito, además, muy espectacular. Sí, sí. La conducción de Marco Allen a la que nos tendría acostumbrados de siempre, ¿no? Sí. Yo creo que no ha perdido nada con el tiempo, a contrario. Pues ahí está Marco Allen y este Opel Tigra. Es un coche que se para con facilidad por el peso que tiene en relación a los World Rally Car. 2.05. Fíjate el tiempazo que ha hecho, ¿eh? 2 segundos mejor que Aviación y que Carlos. Atentos al tiempo de Marco Allen, que esto es un aviso, no nos sale los tiempos Antonio Zanini, que lógicamente ha tenido algún tipo de problema
en esta manga ya la veíamos que iba prácticamente parado. Y no se la ha vuelto a ver. Y no se la ha vuelto a ver, se habrá salido solamente Zanini. Y bueno, ahí estaba Capdevila y los tiempos de Marco Allen. Zanini que no ha completado ningún paso por meta en estos cuartos de final, en este Fórmula Rally de Oviedo. Aquí ya tenemos... A ver qué le ha pasado, Zanini está mirando... Está mirando el depósito de la gasolina, ¿no? Sí, pienso sí. Que no, quizá se habrá quedado sin... No, no, tiene algún problema sin ahí. Sin gasolina. Puede que a lo mejor sea la bomba. Sí. Sí, pues está mirando la gasolina. Algún problema tenía entonces Zanini, ya lo avanzábamos y efectivamente... Está mirando el piloto español cuál puede ser el problema de este Porsche. No ha podido terminar en su manga en la lucha contra Marco Allen. Y Carlos Sainz, que no sabemos de qué se quejaba, que dejaba pasar al otro piloto, porque se las va a ver ahora contra García, contra Juanjo García. Pues un Toyota conducido hace tiempo ya por Carlos Sainz. Contra Carlos Sainz en su Ford. Sí, aquí le va a pasar a Juanjo García un poco lo que Antonio Zanino. Va a tener complicado poder ganar a Sainz. Ganar a Carlos. Ahí estaba Sainz, salida del World Rally Car, del Escort también, de este Toyota Celica. Ahí están las evoluciones de Juanjo García. Muy espectacular. Sí, sí. Una conducción francamente bonita. Sí. Le está echando ganas, ¿eh? Esto de vérselas con Sainz estando quizá un poco más de galicienta la prueba para sí. Él. Está yendo rápido, pero bueno. Tenía el problema que adelantábamos antes. El tema del motor, vamos a ver los tiempos. Ahí está Carlos Sainz pasando. Está cerca, ¿eh? Poco más de un segundo. O sea, no lo está haciendo nada mal Juanjo García. Está haciéndolo muy bien. Y vamos a ver, Carlos Sainz, qué tiempo marca al final de esta prueba, sobre todo de referencia con Allen, más que con Viación, que Viación ha marcado un tiempo pelín más lento que el anterior marcado por Carlos Sainz. Pero es que Marco Allen ha reducido en 2 segundos, que es una eternidad la diferencia. Ahí va Sainz. En la zona del asfalto. Que tampoco le sobra mucho, va ocupando todo. No le sobra nada de pista. Segundo paso para Sainz, de nuevo un pelín más rápido, 13 segundos, le ha sacado 2 segundos más a Juanjo García. Y vamos ya al tercer y definitivo paso por meta. Ahí va Sainz de nuevo en la zona del asfalto. Ya queda muy poquito para terminar. Ahí aparece el Escort de Carlos Sainz. Iba a decir, se me iba ya el Carlos Sainz y lo mismo ya. No, aquí no es la costumbre, aquí no hay copiloto. Aquí no hay copiloto. Mira, pues ha hecho 2:07.95. Ha mejorado incluso un poco más su tiempo anterior. Sí, ha mejorado un poquito. Pero bueno, estamos a 2 segundos de... De Marco Allen, Juanjo, que ha pasado segundo. Que es mucho tiempo, ¿eh? Preocupante, preocupante. Sí, porque además Marco Allen no va a perdonar nada, ¿eh? Vamos a ver el cruzo entre Marco Allen y Carlos Sainz, puede ser más que espectacular, ¿eh? Yo creo que Marco tiene muchas ganas de ganar a Carlos aquí. Bueno, todo el que viene, ¿no? Claro, está fastidiado. Y ahí vemos los aficionados, los jóvenes aficionados ya vestidos eso con el mono. Una réplica de Carlos Sainz. De Carlos Sainz. Pues ahí están los tiempos de paso de Carlos Sainz y de Juanjo García, un Juanjo García que lo ha hecho francamente bien y al que vamos a poder escuchar contándonos las impresiones de esta participación en el Fórmula Rally de Oviedo. Es un coche bastante bueno, tiene una suspensión muy buena, cambio, tiene todo muy bueno. El único problema que tenemos es que llevamos como un año y medio más
con un problema bastante grande de motor, que no sube, cuando le subes de presión de turbo de 1.5, falla. Entonces ahora lo que hemos optado ha sido por bajarle a 1.2, pero bueno, estoy contento dentro del disgusto que tengo de que el coche no corra lo que podría correr, y después tendría yo que hacerlo correr, ¿eh? Eso es más complicado. Bueno, las palabras creo que lo ha hecho correr bien, pero como yo te decía antes, tiene el problema de motor. Pues bueno, Juanjo, mientras vemos que están retocando un poco lo que es la pista, la zona de tierra, preparándose ya para la segunda eliminatoria los hombres de dos ruedas motrices, Martín Esconde, que se las va a ver contra Solé, y Azcona contra Alonso. Sí, a Raúl Solé se le ha repescado, igual que sucedió antes con en la otra categoría con el Novec. Pues aquí se ha repescado a Raúl Solé, y vamos a ver cómo lo hace ahora. Sí, pero además lo va a tener complicado de nuevo, ¿eh? Porque Martín Esconde no creo que afloje ni un poco con el Megane. Vamos a ver cuál de los dos es el más rápido y quién pasa a la siguiente eliminatoria, lo que sería ya la final. Claro, el que gane pasará a la final, evidentemente. Pues ahí vemos a Solé. Esconde. Martínez Conde se juega, aunque esto no sea campeonato de España, pero sí se juega un poco su honor y la cierta polémica que hay con su fichaje de Renault. Si ha sido acertado o no acertado, pues el hombre aquí yo creo que quiere demostrar que se puede medir con cualquiera. Porque está a la altura, lógicamente, de este coche tan increíble que maneja, que es el Renault Megane. Estamos siguiendo al principio las evoluciones de Solé. Pelota que antes ha puesto muchos apuros a Azcona. Y vamos a ver qué pasa ahora con Martínez Conde. Seguro que Antonio Zanini le ha dado las instrucciones concretas y exactas de lo que tiene que hacer. Ahí le vemos negociando. Y más le vale seguir las instrucciones de Antonio, porque si no... Pues mira, está yendo de momento mejor Martínez Conde, lo está teniendo un poco más fácil que lo ha tenido anteriormente Azcona. De momento son 3 los segundos de diferencia en el primer paso por meta a favor del piloto del Megane. Sí, lo está haciendo bien Martínez Conde. Su tiempo de antes es, si no me equivoco, es el mejor tiempo de todos dentro de las dos ruedas motrices. O sea que nos está demostrando Martínez Conde que está corriendo de verdad ahora mismo y que está haciendo el mejor tiempo, como decía Juanjo Lacalle, de los que se han realizado hasta el momento. Ahí va, sigue ampliando la diferencia, ¿eh? Fíjate que va a entrar ahora Solé. Sí. Son 5 segundos ya, casi 6, a favor de Conde, que va a ser el que se clasifique para el primer clasificado ya para la final en dos ruedas motrices. Y se tendrán que enfrentar contra Azcona o Daniel Alonso. Los tres están en el Campeonato de España. O sea que el duelo es de altura, ¿eh? Y según van las cosas en el Campeonato de España, lo lógico es que se enfrentará contra Azcona. Ya veremos a ver qué pasa. Pues ahí va Martínez Conde, clasificándose, como decíamos, para la final. Solé, que está llegando ahora mismo a la meta, que finalmente son 7 segundos, poco más de 7 segundos la diferencia entre los dos pilotos, y ya se preparan para esta semifinal los dos pilotos, Azcona y Daniel Alonso. Mientras vemos cómo saluda Martínez Conde. Bueno, Solé no ha roto el coche, no se ha chocado, y eso es importante, sí, de cara a su jefe. No. Porque si no, le reñiría mucho a Antonio Zanini. Y hombre, hay una anécdota buenísima de Antonio en este último rally de Acrópolis de Grecia, que le decía a Climent: te agradezco que no hayas corrido. Y tenías que ver que Climent iba por todos lados en los tramos, corría muchísimo, lógicamente, para intentar estar cerca de Gustavo Trelles dentro del Grupo N. Pero bueno, ya sabes cómo es. Sí, ya me decía que le iba recomendando constantemente que no corriera. Para que no rompiera el coche, y no era mal consejo en Grecia, ¿eh? Era muy buen consejo. Y no era nada mal consejo. Me acuerdo Fernando Cadevila un año, solo duró 4 kilómetros, creo, los 4 primeros kilómetros. Vamos ahí a Jaime Azcona, y está Daniel Alonso situándose.
Es que lo dicho, es que Antonio Zanini se las sabe todas y lógicamente sabía muy bien lo que le recomendaba a Lluís Climent en el pasado Acrópolis. Pues bueno, vamos a ver. ¿Tú tienes favorito aquí entre Alonso y a ti? No vale que te tire la marca, ¿eh? Que sí. No. Favorito. No, yo me va. Antes, cuando he hecho mi pronóstico, era basándome en los resultados actuales de los rallies de Campeonato de España, que siempre Azcona ha estado por delante, incluso peleándose por la victoria con Chus Puras, que aquí no está en este evento, pero que en el Campeonato de España están peleándose constantemente. Pues ahí vemos a Daniel Alonso con el Ford luchando contra ese Peugeot 306, un Peugeot que este año ha revolucionado el Mundial de Rallys en las pruebas de asfalto y que puede ser esa revolución puede ser la que provoque que, no sé, se produzcan algunos cambios para la próxima temporada dentro del Mundial. A mí el motor del Ford, del Kit Car, me parece que empuja. No sé si me equivocaré, pero me da la impresión de que empuja. Donde le veo quizás peores de tracción. Pues de momento Jaime Azcona, que ya está poniendo un segundo de diferencia con Daniel Alonso. Azcona, que está siendo más rápido. Vamos a ver por qué sucede el siguiente paso por línea de meta, si se ha recuperado Alonso, si Jaime Azcona sigue ahí. Pues yo me parece, Juanjo, porque estamos viendo que es Jaime quien va más rápido. Vamos a verlo ahora con la toma de tiempo, pero me está dando la sensación que lo va a tener dificilísimo Daniel Alonso. Fíjate, sí. Son 3 o 4 segundos por lo menos. Los dos. Sí. Casi 3 segundos, cerca de los 3 segundos ya de diferencia entre los dos pilotos. Ahí va Jaime Azcona hacia la última manga, hacia la última vuelta de circuito de este Fórmula Rally de Oviedo, para clasificarse para la gran final en dos ruedas motrices. Una final donde el Peugeot se la va a ver contra el Renault. Va a ser todo un duelo entre Jaime Azcona y Martínez Conde. Ahí está negociando ya la última parte del tramo Jaime Azcona. Va a entrar ya por sí, línea fíjate, de meta. Fíjate lo que saca. Ha sacado muchísimo, ¿eh? No ha llegado todavía. Ahora, 4 segundos finalmente. La diferencia entre los dos coches. Pues ya se puede espabilar Azcona porque Martínez Conde ha rodado en 12. Y Azcona ha rodado en 14. O sea que también son 2 segundos más. Son 2 segundos más, por eso te digo que Azcona va a tener que espabilar para... Va a tener que hacer un buen esfuerzo para bajar esos 2 segundos. Ahí vemos los tiempos de Azcona. 1 segundo, 2 segundos, finalmente 4 segundos. En el tercer y definitivo paso por meta, frente a Daniel Alonso. Y bueno, después de las dos ruedas motrices, de nuevo volvemos a los grandes, a los mayores. Viación se las va a ver contra Mark Wallen y Sainz contra Snovek. Fíjate ahí como Mark Wallen está entrando en el coche. Y bueno, pues la primera eliminatoria no es... digamos fácil para ninguno de los dos, pero aparentemente salen el que está marcando mejor tiempo, o sea que Viación es el que va a tener que apretar. Un Ford contra un Opel y otro Ford contra otro Opel, ¿no? Son distintos, ¿no? Viación no va sentado al mismo coche que Carlos. Son coches diferentes pero iguales en cuanto a prestaciones. Exactamente iguales. Bueno, pues vamos a tener referencia aquí en esa lucha entre Ford y Opel. Y los Opel exactamente iguales también. Bueno, pues vamos a ver entre Mark Wallen y Viación, a ver quién se lleva el gato al agua. De momento salen los dos empujando y con ganas. Seguimos en la primera curva a Mark Wallen. Y pendientes de las diferencias que se pueden producir en el primer paso por meta entre los dos pilotos, entre el de Opel y el de Ford. Ahí va Allen, entra a la zona de asfalto. Sigue con la misma conducción agresiva que nos ha tenido deleitando toda la mañana de hoy. Y bueno, a ver qué pasa con los tiempos. Aquí sí que están corriendo ya de verdad.
Sí, Allen no está para bromas, por lo que estamos viendo. Bueno. Y Miki tampoco. Pues Viación, que de momento en el primer paso ha marcado mejor tiempo, muy justo los dos. Están corriendo los dos, de verdad, se lo están pasando bien y lógicamente el orgullo de cada uno de piloto y de campeón hace que el coche empuje más todavía. Sí, sí. Ahora se ve que están yendo al máximo. Atentos al segundo paso por meta. ¡Buf! Oh, ahí ha tocado. Error de Viación, eso le puede hacer perder la primera posición, ¿eh? Le puede cortar evidentemente la eliminatoria. Los errores se pagan en estos circuitos tan cortos. Atentos a la diferencia de tiempos. Marco Allen le va a sacar ahora a... Pues fíjate, a pesar del toque, va Marco Allen un pelín más arriba, pero ni un segundo, ¿eh? Vamos a ver, porque estamos en la última parte. Va a tener que correr mucho Viación para ganar a Allen. Tiene que recuperar esas poco más de 700 milésimas que le lleva a diferencia. Atentos al último paso y definitivo por meta entre los dos pilotos. El que gane se va a la final. Ahí viene Allen. También Viación negociando la última parte del trazado. ¿Cómo viene Marco Allen? Y va a ser Allen finalmente el que venza. Sí, por bastante, además sí, al final. Al final Viación, que ha vuelto a tener un toque ahí, yo no sé si ya iba un poco desconcertado después del primer toque. Le ha sacado 2 segundos en la última vuelta. Fíjate, casi 3. Casi 3. Tremendo. Puede ser un error, seguro. Sí. Marco Allen a la final. Y en principio, ojalá que sea así, tiene que ser el rival de Carlos Sainz. Pero vamos a ver, porque ahora Carlos Sainz se las verá contra Snovek. Ahí vamos, los tiempos parciales, los vamos a tomar de referencia para ahora el siguiente enfrentamiento. Fíjate, para Carlos Sainz. Ha batido el récord, 2:04.7. Marco Allen. Pues a ver qué hace Sainz, ¿eh? A ver qué hace Sainz. 0:05.603 que tenía con anterioridad. Ahí vemos a Aviación, una de las entradas de curva de derecha. Y bueno, preparado ya Carlos Sainz y Snovek para buscar un puesto para la gran final. El que venza entre los dos se clasificará para luchar contra Marco Allen en la final de este Fórmula Rally de Oviedo, dentro de los 4 ruedas motrices. Recordemos, entre los 2 ruedas motrices estarán Ascona y Martínez Conde en la gran final. Bueno, sí, un susto ahí, un poco de susto, sí, porque ya no hay repesca ya. Ahí sí, fallas. Semáforo verde y la salida de los dos pilotos. Ahí va Snovek, que nos da la sensación que efectivamente ha reparado perfectamente su coche, que no tiene ningún problema con el Astra, a pesar de que le vemos el toque ahí en la parte de atrás, el toque que le ha llevado a la repesca y el estar ahora mismo enfrentándose a Carlos Sainz. Zona de asfalto para el Opel. También viene de prisita. Sí, viene apretando Dani Snovek, que es francés. Y ahora vamos a ver la siguiente curva. La entrada de Carlos delante. Sí, de momento 2 segundos, es tiempo de sobras. Vamos a ver los parciales de Sainz, sobre todo para tener una referencia con Marco Allen. Ahí va Carlos Sainz, de momento marcando el mejor tiempo del primer paso por meta. Y apretando también el piloto español. Sí, ahora mira si aprieta. Sí. Está yendo de carreras de verdad Carlos Sainz. Sabe que se está jugando el pase a la final y no está para bromas. Ahí va Sainz, curva a la derecha. Va ganando. Sigue ganando y le está sacando poco más de 2 segundos, camino de los 3 segundos a Dani Snovek. Sainz buscando ya el último pase para por línea de meta, el último pase que le colocará en la gran final contra Marco Allen. Sigue Sainz, que no está aflojando nada, ni mucho menos. Y que va a hacer ahora mismo ya el pase definitivo por meta.
y donde quedará clasificado para la final. Vamos a ver con qué tiempo el que va a hacer 2.05. Bueno, ha bajado su tiempo en 2 segundos. Le ha clavado 3.5 segundos a Daniel Snove. Carlos Sainz en la final contra Mark Wallen dentro de las cuatro ruedas motrices. Lógicamente, ante la alegría de todo el público aquí en Oviedo, que se lo está pasando en grande y que ha visto, pues, de momento dos grandes semifinales, al igual que en las ruedas motrices. Pues va a ser una buena final. Sí, sí, tiene pinta de ser una gran final. Ahí vemos los tiempos de paso de Carlos Sainz. Marco hizo 2.04.7. O sea que está cerca. Vamos a ver qué pasa en esa final y si Carlos es capaz de mejorar ese tiempo. Viación ha demostrado que el Ford podía poner en apuros al Opel, y esto es una buena noticia porque nos da esperanza de que Carlos Sainz en la gran final contra Marco Allen pues se pueda clasificar. Ahí está el cuadro, cómo ha ido hasta el momento, por arriba y por abajo, y como Allen y Sainz van a ser los dos pilotos que disputen, como decimos, el enfrentamiento final en cuatro ruedas motrices en esta prueba Fórmula Rally de Oviedo. También las dos ruedas motrices, la primera final será precisamente la que enfrentará Martínez Conde y Azcona, pero primero vamos a escuchar a Carlos Sainz. Bueno, no, yo creo que está bastante ajustado, ¿no? Yo creo que Marco me lo va a poner muy, muy difícil. La verdad es que son coches diseñados para este tipo de circuitos y la verdad es que nuestro Ford, para ser un coche no diseñado para este tipo de circuitos, está comportando perfectamente, ¿no? Las palabras de Carlos Sainz, ya sale Jaime Azcona, también sale Martínez Conde, dime. No, te iba a decir que la final se hace dos mangas, serán dos mangas y evidentemente si el mismo piloto gana las dos, pues está claro que ha ganado. Acabas de ser de una obviedad aplastante. Pero si uno gana la primera y el otro piloto gana la segunda, la final la gana el que mejor tiempo haya hecho en estas dos mangas. El mejor tiempo. O sea que si hay empate de victoria en manga, la victoria final será para el que mejor tiempo ha marcado en una de las dos mangas. Exacto. Pues atento a esta regla, que puede ser importante, sobre todo teniendo en cuenta de lo rápido que van los pilotos y lo ajustada que está la lucha entre todos ellos. Y vamos a ver aquí quién es el más rápido, si el Peugeot o el Renault. Pues según los tiempos anteriores debería de ser el Renault, pero vamos a ver ahora. A ver qué tal le van las cosas a Martínez Conde. Ahí salen ya los dos. Semáforo verde, empieza la gran final dentro de las ruedas motrices, la primera de las mangas de esta gran final. De momento seguimos las evoluciones de Jaime Azcona con su Peugeot. Entra en la zona de asfalto, curva derecha, otra más. Estos coches llevan un cambio secuencial, por eso el ruido es tan continuo. Un cambio que, por cierto, Carlos Sainz está ya a punto de probar porque lo quieren estrenar, dicen, en Milán o en Finlandia, dentro de un par de meses. No llega, en agosto, no, a finales. Sí, pero antes se va a hacer una prueba. Un rally pequeño que hay en Finlandia, puntuable para el campeonato nacional. Seguramente se va a participar para probar las mejoras del cambio y de las suspensiones traseras que van a ser nuevas. Y si funciona ahí es cuando las veríamos en Finlandia, ¿no? Sí, seguramente, porque a Nueva Zelanda sería demasiado prematuro para llevarlas. Es a principios de agosto y Finlandia es a finales de agosto. Pues atentos a los tiempos entre Jaime Azcona y Miguel Martínez Conde. La lucha dentro de las dos ruedas motrices, dos pilotos que están en el Campeonato de España de momento. Martínez Conde, que está siendo mucho más rápido, 3 segundos más rápido que Jaime Azcona. Sí, casi 4 segundos. Sorprendente la diferencia tan grande, ¿eh? Sí, bueno, ya te decía antes que viendo los tiempos de las eliminatorias anteriores, lo lógico sería esto, pero no con tanta diferencia. Creo que seguramente habrá querido apurar en algún sitio
Azconay habrá cometido algún pequeño error. Y eso es lo que le ha dado un segundo o dos de ventaja a Martínez Conde, aparte de que lo está haciendo muy bien el piloto de Renault Megane. Vamos a ver el siguiente paso por línea de meta. Las diferencias entre el Renault y el Peugeot. Ahí está Miguel Martínez Conde, más rápido otra vez. Mucha diferencia. Fíjate, más de 4 segundos ya. Jaime Azcona. Que bueno, no ha podido con Miguel Martínez Conde. Ahora tendrán que hacer otra saliendo de las metas diferentes a como salieron la primera. O sea, de momento la victoria, un punto que se apunta precisamente Martínez Conde. Exacto. Y ahora Azcona está obligado a ganar. A ganar y hacer mejor tiempo. Y está obligado a hacer mejor tiempo que ha hecho Martínez Conde, si quiere ganar. Pues atentos a ese 2:12 de tiempo de Miguel Martínez Conde, porque mucho va a tener que correr Jaime Azcona. Ahí está el Peugeot también. Y vamos a ver en esta segunda manga lo que sucede ya en la gran final de las dos ruedas motrices. Atentos pues, ahí está Azcona. Está mirando el semáforo. Semáforo que todavía está en rojo. Que ya parece que se va a poner en marcha. Ahí está luz verde. Salen de nuevo los dos coches. Y ahora sí que es la definitiva. Aquí tiene que arriesgar todo si es la única oportunidad que le queda. Sí, porque ahora ya no le vale nada. Ya no vale nada. Simplemente la victoria no le vale. Le vale la victoria, pero con tiempos. Pues atentos a la conducción de este hombre, a ver si es capaz. Mientras vemos ahí a Carlos Sainz viendo lo que hacen Jaime Azcona y Martín Esconde desde un lado del circuito. A ver qué tal van los tiempos ahora y quién marca el mejor de los dos. Esa curva amplia que tenía a izquierdas Jaime Azcona. Uf, pues Martín Esconde de nuevo, por muy poco ahora están mucho más juntos. Sí, pero fíjate que complicado lo tiene Azcona, porque ya no solo lo que hablamos, ganar, sino mejorar el tiempo de Martínez Conde del anterior. Vamos a ver, de momento están corriendo los dos muchísimo y Martínez Conde es el que de nuevo ha vuelto a ganar. Vamos a ver el segundo paso por meta, que será definitivo, que será el que marque quién es el ganador en dos ruedas motrices de este Fórmula Rally de Oviedo. Atentos pues a este tiempo, porque es el válido, es el que va a marcar, el que va a indicar el ganador. Pues me parece que así es, Miguel Martínez Conde. Este es el segundo paso. El segundo paso, ya le saca un segundo, casi dos. Casi dos. O sea que esto me parece que tiene un nombre, ¿eh? Sí. Y un coche que es el Renault, que será el que se impondrá en dos ruedas motrices en este Fórmula Rally de Oviedo. Salvo cataclismo, terremoto, Juanjo. Sí, yo creo que lo tiene fácil ya. Ahí va Martínez Conde, que ha dado todo en recital hoy y que se ha impuesto de verdad. Ahí le vemos entrando por meta, de nuevo la diferencia de más de 2 segundos. Y Miguel Martínez Conde, ganador, brillante vencedor en dos ruedas motrices del Fórmula Rally de Oviedo. Pues Jaime Azcona, que no ha tenido fortuna en esta final, que no ha podido con este hombre. Y después de ver la final a dos mangas de los dos ruedas motrices, vamos a ir ya con la final de los cuatro ruedas motrices, donde están Carlos Sainz y Marco Allen. Ahí están los tiempos de esta segunda manga y la imagen del vencedor en dos ruedas motrices y del otro hombre que ha estado en la final del Peugeot de Jaime Azcona. Y el ganador, Miguel Martínez Conde, con su Renault Megane. Yo creo que es la primera victoria que se adjudica como piloto oficial Renault, creo. No me extrañaría desde que está este año con el Megane, pero ya está preparado ahí Marco Allen.
con el Opel del equipo francés, que no se lo va a poner nada fácil, nada fácil, a Carlos Sainz en la final de este Fórmula Rally. Lo tiene un aspecto fenomenal también el coche, ¿eh? Sí. Ahí está Carlos Sainz terminándose de ajustar. Tiene que dar más remedio que ir a por todas ahora. Sí, claro. O gana o pierde. Porque sabe que en principio es, los tiempos que ha marcado Marcos son mejores. Los que ha marcado él. Pues ahí está Marco llegando ya al circuito, buscando su punto de salida, y detrás de él Carlos Sainz. La primera de las dos mangas de esta final. Carlos, que va a salir desde la primera meta, y Marco Allen, que lo va a hacer desde la meta que está un poco más alejada, esa salida que tiene rápidamente una curva de derechas. Ahí vemos Marco Allen con su Opel Tigra V6. Y Allen abriendo un poco la puerta, esperando, mientras sigue Carlos Sainz también. Ahora llega Carlos Sainz, que ya está preparado para luchar contra Marco Allen. Y ahora advierten de que esté atento al semáforo. Y Sainz, que tiene que darlo todo si quiere superar a Marco Allen, que se ha mostrado mucho más rápido. Ahí está Carlos Sainz, Marco Allen, la final del Fórmula Rally de Oviedo en cuatro ruedas motrices. Marco Allen, que es el primero en entrar en la zona de asfalto, mientras Sainz está negociando la zona de tierra. Sí, vamos a ver, los tiempos me imagino que serán mejores todavía, quizás. Pues no lo sé, porque también hay que tener en cuenta que la pista se ha ido estropeando un poco. Y seguramente la hará más lenta. Ahí está Marco Allen, que no levanta ni un poco, ¿eh? Curva larga de izquierdas para Marco Allen en la zona de tierra. El pase por meta de atención a Marco Allen, que está siendo más rápido ahora mismo que Carlos Sainz. Casi un segundo. En el primer paso, pero va a tener que luchar y mucho Carlos, ¿eh? Sí. Ahí va Carlos Sainz, que tiene que remontar tiempo. Vamos a ver su segundo paso por meta. Esta primera manga, recordemos, la final también, al igual que en dos ruedas motrices, al mejor de dos mangas. Y si hay empate de victorias, lo que cuenta es el tiempo, el mejor tiempo. Uf, ¿cómo va Carlos? Lo está dando todo, porque está viendo cómo Marco está pasando un poco más rápido por meta, y está Marco Allen, casi dos segundos. Ha perdido casi un segundo por vuelta. Por vuelta. Es mucho tiempo. Vamos a ver si Sainz se saca el conejo de la chistera y nos sorprende a todos, y es capaz de restar tiempo y estar de tú a tú con Marco Allen. Al menos que, lógicamente, Marco cometa algún error. Algún error, que todo es posible en la vida, claro. Pero que empieza a parecer que ahora Sainz ha acercado mucho más. Fíjate que dos segundos que llevaba de diferencia lo ha dejado en 678 milésimas. Pues atentos, porque esto nos quiere decir que nos puede parar una segunda magna no apta para cardíacos. Vamos a ver si Carlos Sainz es capaz de ganar, y no solo ganar, sino que además hacer el mejor tiempo, ¿no? Que era el que es el tema ahora mismo. De todas formas, Carlos no ha hecho buen tiempo, porque él antes había hecho un 2.05.0, sí, y ahora ha hecho un 2.06.8. Incluso Marco Allen ha estado también en peor tiempo que anteriormente, claro, con Viación. Bueno, eso puede ser un poco por, como por te el decía, tema de la pista, ¿no? La pista. Bueno, pues atentos, que vamos a la segunda y definitiva manga. Y aquí puede estar la victoria del Fórmula Rally de Oviedo. A ver quién de los dos es el más rápido ahora sí.
y a ver quién marca el mejor tiempo, sobre todo si son capaces de bajar el tiempo anterior y gana Sainz, la victoria será para el piloto español, si no, para Marco Allen. Ahí le vemos a Marco Allen, que se va a dirigir ya al otro punto de salida para iniciar la manga ya a la que hacemos referencia. ¿Tú apuestas o no apuestas? No vale apostar por el de casa, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves factible? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque Carlos no la ganó todavía en tiempo en ninguna ocasión a Marco durante toda la mañana. Pues atentos a la segunda manga, la definitiva. Es la que vale. Pendientes del semáforo verde. Ahí está, semáforo y salida. Carlos Sainz ahora va a ser el primero a entrar en la zona de asfalto, mientras que va a tener por delante Marco Allen todo el trozo de pista, toda la zona de tierra. Ahí va Allen. Uf, cómo está marchando Marco Allen. En esta parte ahora es el que entra sobre la zona de asfalto, la zona que ya ha cubierto Carlos Sainz, camino del primer paso por meta de los dos pilotos. Vamos a ver, el primer paso puede ser muy importante, porque si nos mete un segundo como antes, mal vamos. Mal vamos. Pues yo no, ¿eh? Yo diría que ahí está Carlos Sainz, marcando mejor tiempo que Marco Allen en el primer paso de esta segunda manga, pero están apretadísimos. Está muy, muy apretado, pero... Lo que cuenta ahora es el tiempo. Si gana Carlos, claro, y marca mejor tiempo que Allen, es lo que nos vale. El tiempo de Marco tampoco haya sido excesivamente bueno comparado con los anteriores que ha hecho él mismo. Claro, y esa es quizá la confianza que podemos tener en ello. Bueno. Ahí va Sainz, cruzando el coche en la zona de tierra, entrando a por todas y buscando de nuevo el paso por meta, el paso que nos dé la referencia. Entre los dos pilotos, de nuevo es Carlos Sainz. Bien. El que aumenta un poco más la diferencia. Lo importante ahora será el cómputo final. Vamos a ver el tiempo, sí. El tiempo acumulado, porque si es mejor tiempo que la anterior manga, el vencedor será Carlos Sainz. Atentos al tercer y definitivo paso. Entre el piloto español, la lucha contra el piloto finlandés. Los dos, Marco Allen, Carlos Sainz. Un Opel contra un Ford. Último paso y definitivo. La victoria está en estas últimas vueltas, en estas últimas curvas que está negociando Carlos Sainz, que está absolutamente tirando el coche. Vamos a ver el tiempo, sobre todo el tiempo acumulado. Es lo que nos importa, lo que nos interesa. Ahí está Carlos Sainz, bien, que va a ganar. 2-0-4, pues mejor tiempo, victoria en el Fórmula Rally de Oviedo para Carlos Sainz. Y vaya, mejor tiempo de toda la mañana. Mejor ¿eh? Tiempo de toda la mañana, y el que se habrá quedado frío habrá sido Allen. Marco, claro. Que a Allen le ha caído, como se dice vulgarmente ahora, todo. Pues sí. Pero bueno. Porque seguramente no pensaría en ningún momento que Carlos podía llegar a hacer ese tiempo, el 2-0-4. Pues tiempazo para Carlos Sainz, victoria en el Fórmula Rally de Oviedo. Y a Marco Allen se le ha quedado una cara de pocos amigos que no quieren ni contarles. Ahí va Carlos Sainz, que regresa hacia atrás. Va a hablar con Marco. No sé qué se está contando ahora. Pues no lo sé. Pero bueno, ahí está Marco Allen, Carlos Sainz, los protagonistas de una super final de este Fórmula Rally de Oviedo, con victoria definitiva para el piloto español, que saluda contento después de este tiempazo y de este bonito espectáculo con el que han deleitado no solo a todos ustedes que lo están siguiendo a través de Canal Plus, sino también a los 13.000 espectadores que se han dado cita en el Fórmula Rally de Oviedo. La verdad es que lo ha tenido muy, muy difícil, pero Carlos es un deportista que jamás tira la toalla, como ha demostrado hoy. Y en esto, le gusta ganar hasta en el parchís. Sí, evidentemente. Es un ganador nato y nunca tira la toalla, y aquí se ha demostrado que su última vuelta ha sido tiempo que ha hecho con un grandísimo esfuerzo, porque no se había ni acercado a ese tiempo. Bueno, pues ahí está Carlos Sainz, el tiempazo en la última vuelta, la victoria para el piloto español, para el de casa, que le ha costado, que no lo ha tenido fácil, que se muestra satisfecho porque
Lo que parecía imposible era rebajar el 2.05 de tiempo que marcaba Marco Allen en la zona, en los momentos más rápidos de la mañana. Y bueno, y Sainz, que ha hecho 2.04, y ahí le vemos negociando a cámara lenta alguna de las zonas por las que transcurría este circuito, este Fórmula Rally de Oviedo en su quinta edición, aunque realmente es la segunda prueba de este año del Fórmula Rally, la primera en Barcelona, la segunda en Oviedo. La próxima cita, como ya nos recordabas antes, Juanjo, seguramente en noviembre en Madrid, dicen, ¿no? Sí, finales de noviembre, seguramente en Madrid. Terminado el Mundial. Sí, después de terminar el Mundial. Mira, Marco, no está nada contento. No, no. Marco Allen hablando con Cusco. Juan Cusco, que es el organizador. El organizador de ese 2. De ahí se va Marco Allen a dar un abrazo a Carlos Sainz. Saludan los dos a la afición. Claro, la gente lo que quiere es más, Juanjo. La gente lo que quiere, claro, es pasar. Yo creo que ha sido muy bonito, muy emocionante la final. Y el público quiere otra final. Claro, pero ya no hay más. Pero hay más, sí. La final ya se ha realizado, ya se ha hecho. Y ahí vemos la clasificación definitiva de este Fórmula Rally Ciudad de Oviedo, con Carlos Sainz como ganador. Por detrás, Marco Allen, Viación, Snove, Capdevila, García, Sanini, Alonso, Climent, Vigas, Méndez. Todos los participantes en esta edición del Fórmula Rally de Oviedo. De este quinto Fórmula Rally Ciudad de Oviedo. Está contento, Carlos. Sí, nos vamos al podio. Con las mejores manos en la historia del automovilismo. Y ahí está el momento en que Carlos Sainz va a recibir el trofeo. Lo hizo posible Carlos Sainz. Saludando a todos los aficionados. Fíjate lo calvo que está Viación, a pesar de que se corta el pelo, como te dije. Sí, el poco que le queda se la afeita, entonces... ¿Quién ha visto a buena aviación y quién le ve? Ahí está el trofeo del Ayuntamiento de Oviedo. La alegría de Carlos Sainz. El trofeo también para Marco Allen, para aviación. Uy, que no cabemos todos, es que Marco Allen es muy grande. Es enorme. Te he dicho que se baje Miki para quedar un poco más a la altura. Que nos sacas tres cabezas a todos. Y bueno, la tradicional fotografía de podium, la gorrita. Y alguna de las imágenes más espectaculares, y en unos instantes estaremos con Carlos Sainz para que nos cuente cuál ha sido su impresión, que es lo que ha sentido en esta edición del Fórmula Rally de Oviedo. Estamos ya con Carlos Sainz, con el piloto español. Carlos Sainz, ganador de esta Fórmula Rally, con una final que ha estado súper reñida. ¿Qué tal ha sido? Bueno, yo creo que ha sido una final, como bien dices, muy reñida, en la que Marco nos lo puso bastante complicado, ¿no? La última manga nuestra, creo que salió todo bien, y también coincidió que él tenía un pequeño problema, y bueno, de todas maneras creo que fue el tiempo más rápido de la final, y estoy contento porque, aunque ha sido justo, sigue siendo una victoria, ¿no? Antes Ale nos comentaba que el Tigra que ha traído es casi como un bebé que está todavía evolucionando. Este coche, cuando realmente esté terminado, va a ser un rival duro de batir, ¿no? En este tipo de carreras, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. Las palabras de Carlos Sainz, y con las mejores imágenes nos vamos a marchar. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este Fórmula Rally de Oviedo. Gracias, Juanjo Lacalle, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y puedes venir a comentar lo que te dé la gana con nosotros. Un abrazo. Y seguimos, cómo no, con las mejores imágenes de este Fórmula Rally de Oviedo.